niños, ¿cómo han estado? Bien, sí, muy bien. ¿Y qué los trae a esta casa llena de recuerdos? Venimos a que nos cuentes la historia de esta semana. ¿Ustedes saben qué se celebra este mes? Yo sé, yo también sé. No, yo sé más. Bien, muy bien. Entonces sabrán que en este mes se celebra la independencia de México. Casi siempre se organizan bailes, eventos musicales, a veces se pronuncian discursos y finalmente tocan la campana recordando como lo hizo el cura Miguel Hidalgo. ¡Ah! Sí, yo me acuerdo que a veces vamos con mis papás a la plaza por esas fechas. Así es. Pero ¿ustedes sabían que un abogado que nació aquí, en La Piedad, pronunció un discurso en esas fiestas? Imagínense a este señor en una época de un México que sufre revoluciones. Él, como abogado, veía a su país lastimado por divisiones, falsos héroes, miseria, destrucción, ignorancia, pobreza. Y en los rostros de la gente se dibujaba dolor. Por eso, cuando le pidieron que pronunciara el discurso, no lo escribió alabando a los héroes de la independencia, sino que presentó la situación del país haciendo un recorrido por su historia, de 1821 a 1866, y proponiendo su proyecto de superación y paz. Imagínense una multitud y él diciendo con voz enérgica: en este día, consagrado a las fiestas de la patria, si no podemos ocuparnos de nuestras alegrías nacionales, ocupémonos al menos de los dolores que padecemos, de los tormentos que nos circundan y de las esperanzas que se nos escapan. Hasta se me pone la piel chinita. Sí, ¿verdad? Hace que uno se sienta invadido por esa época. Pero él continuó diciendo: señores, ¿qué época la de la independencia? ¿Qué año de 1821? Miles y miles de brazos cansados de pelear habían soltado las armas para dar y recibir parabienes del triunfo y los brazos de la reconciliación. Ya no había matanza en los campos, ni desolación en las ciudades, ni discordia en las familias. Fue en ese año que nosotros los mexicanos obtuvimos una nacionalidad y una identidad que se reconocía en todo el mundo. ¿Y así siempre fue de pacífico, como decía ese abogado? Lamentablemente no. Lo que sigue en nuestra historia son proyectos tacaños, miras bastardas, pequeñas ambiciones, grandes miserias, criminales manejos, desorganización universal. Incluso él lo mencionaba así: el poder de la nación ya cae en manos de un general medio valiente y atrevido. Ya es entregado a una multitud de diputados, estudiantes imberbes y vagabundos. Liberales que no son liberales, conservadores que no son conservadores. Se arremeten con furia y combaten en palenque cerrado y sin tregua. Ora por una libertad que no se entiende, ora por un orden que no se realiza. Oye, abuelo, ¿quiénes son los liberales y conservadores? Bueno, era como son ahora los partidos políticos. Pero unos querían un presidente y otros querían un rey. Por eso el abogado dijo: como el 27 de septiembre de 1821, México se revistió de sus mejores galas y encendió sus más brillantes luces e hizo resonar los bronces y atronar los aires con salvas y repiques para recibir al esperado príncipe. ¿Príncipe? ¿Había príncipes en esa época? No, lo que pasa es que los conservadores, quienes querían un rey, invitaron a Maximiliano, príncipe de Habsburgo,
a que fuera emperador de México, porque en ese entonces no se contaba con un gobernante. Ah, sí, en la clase de historia nos enseñaron una foto de él. ¿Y ya con ese nuevo rey de seguro las cosas se pusieron en orden? Fíjate que no. En el discurso el abogado menciona, la revolución siempre, la revolución en todas partes, la revolución cercando nuevas dificultades, la revolución acumulando ruinas, la revolución haciendo imposible el orden, la paz y hasta la vida. Ay, qué feo, de seguro todo era triste, pero nadie le decía que eso estaba mal. Había pocos, por eso este abogado les proponía lo siguiente. No ha de ser la revolución la que nos enseñe el camino de la prosperidad. Solo la paz sabe prometer con verdad y cumplir con fidelidad. Solo la paz puede arreglar todas las cuestiones y allanar todas las dificultades, prevenir todos los temores y apagar todos los odios, afianzar todos los derechos y poner en armonía todas las cosas. Sí, como si fuera tan fácil. Tienes razón, para poder lograr todo eso no es nada fácil, pero no es imposible. El abogado lo sabía muy bien. La pacificación de México es una grande empresa y nunca las grandes empresas se llevan a cabo sin pasar por grandes dificultades. ¿Cómo queréis que todo se haga en un abrir y cerrar de ojos? Paciencia y esperanza y todo se hará felizmente. Para poder lograr todo esto, él veía lo siguiente. Nunca digamos que el emperador hace mal, y que el papa hace mal, ni que los obispos hacen mal. Cada uno tiene una misión que cumplir, y Dios le tomará en cuenta de los medios de que echó mano. Cada mexicano tiene una misión que cumplir consigo mismo y con el país. ¿Pero cómo podemos saber cuál es nuestra misión con el país? Bueno, el abogado dijo, trabajemos, estudiemos, aprendamos, reformémonos nosotros y después reformaremos al mundo. Para poder lograr un mayor compromiso, el abogado dijo, reneguemos del vino, de las barajas, de las inmundicias y de todos esos vicios que apagan la luz de nuestro entendimiento. Además dijo, si Maximiliano comienza a ser un mal príncipe, yo seré siempre un buen súbdito. Si él comienza a portarse mal, yo seguiré portándome bien. Si él comienza a faltar a sus obligaciones que contrajo y a las promesas que nos hizo, yo acataré sus disposiciones, respetaré su honor y defenderé sus derechos. Como con mis papás, que a veces me regañan y yo creo que no merezco un castigo, mejor voy a obedecerlos, así ellos verán que sí me porto bien. Además, en la escuela estudiaré mucho porque me han dicho que para lograr algo tengo que prepararme. No solo eso, no es necesario llegar a los golpes para obtener lo que uno quiere. Muy bien dicho, niños. ¿Pero qué les pasa? Queremos saber quién fue ese abogado que pronunció ese discurso. Ah, se llama José María Cázares y Martínez. Si quieren saber más sobre él, pregúntenle a su maestra o a las religiosas de su colegio. Ellas les sabrán decir quién fue. Ya vamos los niños, es hora de irnos. Despídanse de su abuelo. Adiós, abuelo. Te cuidas mucho. Nos vemos la próxima vez, abuelo. Adiós, abuelo, y gracias por la historia. Adiós, niños, y pórtense bien. ¡Sí! Permitidme por último terminar este discurso rogando al Dios de los ejércitos, al Dios de las batallas, al Dios de las naciones, que no salga fallido este grito de mi entusiasmo. ¡Viva el Imperio Mexicano! ¡Viva el Emperador!